Ante la problemática que representa la mala planeación en la ejecución de una obra en la calle Pinos, de la colonia Los Pinos, en San Antonio de la Cal, los vecinos han manifestado su inconformidad y exigen que se lleve a cabo una correcta medición del predio, pues una de sus bardas obstruye el libre tránsito de agua en temporada de lluvias. Pero lo que queremos es que no haya, pues, entremetido así, porque como se están metiendo así, nomás por nomás, ni permiso pidieron, pues. Digamos, ¿qué afectaciones entonces traería que la obra haya...? No, pues haya... el agua, pues, que nos va a afectar mucho a todos los vecinos, pues. Uh-huh. O sea, en tiempos de lluvia, ¿el agua pasa por aquí? Sí, bastante. ¿Y esta obra escombro, ocasionaría todo, que se estancara? Sí, se va a estancar aquí el agua, pues. De igual forma, refieren que temen por su seguridad y la de sus familias, pues con la intensidad de la precipitación pluvial, los niveles que alcanza el agua al bajar por un arroyo que pasa por la calle Josefa Ortiz de Domínguez se incrementan de forma severa, llegando a alturas que rodan entre metro y medio, midiendo desde el suelo. Al ser cuestionados sobre su inconformidad, los vecinos argumentaron que hasta ahora no han recibido una respuesta por parte de las autoridades municipales. Ante tal situación, esperan que se tomen medidas para que el propietario del predio en el que se realiza la construcción modifique la obra y recorra por lo menos un metro hacia adentro su barra. Pues porque está calmada la lluvia, no perjudica, no se ve tranquilo, pero que crezca es bastante en el... El noviembre, el 7 de noviembre, fue un tremendo aguacero aquí. Pues toditos nos inundamos, todos para allá y de ahí. Y todos para ahí, todas para allá. Se hizo bastante. De la escuela y pues también afecta bastante, pues. Más a nosotros que estamos aquí, pues, enfrente. Sí, aquí. Sí, robaron mucho espacio, pues. Es decir, ¿ustedes no están de acuerdo con esta obra? No, no. No estamos de acuerdo porque, mire, que tanto... Cuando crece el arroyo, pues sí nos afecta bastante. Los habitantes de las calles por donde pasa el arroyo también manifestaron su preocupación por las mufas que, en teoría, tendrían que fungir como desahogo al cuerpo de agua, pues aseguran que solo hay dos y una de ellas está inhabilitada a causa de una tapa de tierra y piedra que se formó en ella. La otra fue levantada a casi un metro de altura, por lo que cuando el agua pasa no logra ingresar en el orificio. Pues sí, porque está como a 60, 70 metros de centímetros de ras del suelo. No está a nivel de suelo, pues. Y es que el arroyo baja con mucha intensidad, con mucha basura. Trae mallas de colchones, trae animales, trae... Y eso puede ser un tope para que se represe el agua ahí y le entre a los vecinos. Son de drenaje. Son de drenaje que viene desde el ojo de agua, vienen esas descargas y desembocan acá en la José Martínez de Domínguez. Pero las ollas están mal hechas, pues. Debe de ser a flor de tierra, no alzados a como están. O te pueden checar de qué tamaño es la longitud de las ollas para que chequen. Eso está mal. Eso lo está dando el regidor de obras, se llama Román García. Con la temporada de lluvias, a la vuelta de la esquina, la preocupación de los vecinos aumenta, al grado de que algunas viviendas, los habitantes han construido pequeñas bardas que impiden el paso de agua y la contienen para que no ingrese a los hogares, pues temen que a causa de la indiferencia de las autoridades, el agua los sorprenda en cualquier momento. Con imágenes de Adrián Rodríguez e información de Eric Ríos, MVM Televisión.